Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Les pedimos que se aseguren en este momento que sus teléfonos celulares estén apagados. Preste mucha atención a las instrucciones de nuestros ministros de hospitalidad, ya que serán sus guías durante la misa. Durante la comunión y al salir de la misa, se han reacomodado el flujo del tráfico para mantener una distancia de sanidad segura. Se recibirá la Sagrada Comunión en la mano solamente. Se recomienda el uso de un desinfectante personal para manos por parte de los feligreses antes de recibir la Eucaristía. Es necesario que todos los que están en asistencia hagan fila para la comunión, ya sea que vayan a recibir la comunión o solo una bendición del sacerdote. Les pedimos que solo se quiten la máscara cuando estén listos para consumir la Eucaristía y no antes o mientras está en línea. Gracias por su paciencia y su asistencia. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al celebrante. Camina por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría. Caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Padre de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso, Santa María, siempre venga y a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lave a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y el prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regresen al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los mismos pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente.
Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. La vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida. Porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna en el Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a mediodía, vi a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, «Esos que llegaron al último
solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Dios se pone a disposición de quienes lo buscamos. Nuestro Dios se pone a disposición de quienes lo buscamos. Nos ofrece la reconciliación. Dios convierte nuestra inutilidad en utilidad en su reino. Dios convierte nuestra inutilidad, our uselessness, en utilidad, into usefulness, en su reino, in his kingdom. El reino de Dios no se gana por mérito, sino que Dios lo ofrece con amor. Offered in love. El reino de Dios no se gana por mérito, sino que Dios lo ofrece con amor. Nadie llega tarde al reino de Dios. Nadie llega tarde al reino de Dios. El reino de Dios está abierto a todos los que estén dispuestos a vivir obedeciendo sus caminos. Those willing to obey and live according to his ways. La compensa del reino es el cielo. Uno, recompensa, es el cielo. Después de un largo tiempo en exilio, los israelitas tenían esperanza de regresar a su tierra. También esperaban el castigo de sus enemigos. Se centraron en la justicia y olvidaron su propia sanación. En el exilio, habían experimentado dolor, frustraciones, odio, maltratos que afectaron sus relaciones. Querían salir. Necesitaba liberidad. Su deseo de liberidad y justicia los cegó del dolor de su alma. Dios les está recordando la necesidad de sanar antes de que regresen a su tierra. En lugar de castigar a los enemigos, Dios se hace disponible para sanarlos y perdonar
y perdonar sus pecados. Sana sus relaciones, las reconcilia, las recibe mediante el arrepentimiento. Quería limpiarlos de las malas experiencias en el exilio, no llevarlo de regreso a su tierra. Quería permitirles comenzar de nuevo. Quería permitirles comenzar de nuevo. To begin anew. Él está disponible para nosotros también, para limpiarnos, liberar nuestras deficiencias y permitirnos comenzar de nuevo. Busquemos la virtud sin desesperar. Nos recuerda que la virtud se pierde alcanzar una y otra vez. El pecado no es el fin. Hay otra oportunidad para misericordia, la santidad y la vida virtuosa, porque Dios está disponible para nosotros. Es Dios quien nos dignifica. Sin Él, no somos nada. Saca bien del mal. Saca utilidad de la inutilidad. Trabajadores, trabajen por una paga justa. Trabaja para ganar, para merecer una paga. Dios usará palabra del Evangelio de hoy para enseñarlos. Uno. Hola. Hello. Somebody's. Uno. Que todos estamos invitados al reino. Que todos estamos invitados al reino. Dos. Nadie llega tarde a la gracia para estar el reino. Nadie llega tarde a la gracia para estar en el reino. Tres. La recompensa del reino es solo una. El cielo. El cielo. Que podamos trabajar en el reino de Dios con nuestros ojos, la única recompensa en el cielo. Recompensa el cielo. Que Dios esté siempre disponible para nosotros, que convierta nuestra inutilidad en utilidad. Nuestro mal en bien para su reino. Que recibamos la promesa del cielo, el amor y no el mérito. Que todos recibamos su invitación en el momento adecuado. Porque nadie llega tarde al reino. Nuestro Dios nos espera. Our Lord is waiting for us. Examination. Question number one. Hola. Question number one. Nuestro Dios expone a disposición que quienes lo buscamos nos ofrece a la reconciliación.
Nuestro Dios se pone a disposición de quienes los buscamos. Nos ofrece la reconciliación. Dios convierte nuestra inutilidad en utilidad en su reino. El reino de Dios no se gana por mérito, sino que Dios los ofrece con amor. Nadie llega tarde al reino de Dios. No one is late in the kingdom. Nadie llega tarde al reino de Dios. El reino de Dios está abierto a todos los que estén dispuestos a vivir obedeciendo sus caminos. La recompensa del reino es el cielo. La recompensa del reino es el cielo. Que todos estamos invitados al reino. Nadie llega tarde a la gracia para estar en el reino. La recompensa del reino es solo una: cielo. ¿Sí? Cielo. Dios los bendiga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, nacido del Padre y de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se ganó el María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, pereció y fue curado, y nos hizo al cielo. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede de Padre y de Hijo, que no de Padre y de Hijo recibe una misma gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, es una santa católica. Espero la resurrección de los muertos y la vida. El Señor es compasivo y misericordioso, y por eso elevamos nuestras súplicas a Dios, esperando una respuesta compasiva y misericordiosa. Por la Iglesia, que podamos aceptar humildemente el regalo de salvación de Dios y reconocer que cada día es un regalo de Dios para nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están desempleados, para que Dios les abra oportunidades para que usen sus dones y talentos para el bien de la sociedad y no permitan que su tiempo y energía se desperdicien, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están trabajando para ayudar a los necesitados, particularmente los bomberos y los trabajadores de rescate, para que Dios les dé fuerza, sabiduría y protección contra el daño, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los catequistas y todos aquellos que enseñan la fe a los niños, catecúmenos y aprendices de todas las edades, para que su ministerio ayude tanto al alumno como al maestro a crecer en reconocimiento y pasión por su fe,
roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que invitemos y acogemos a otras personas con generosidad y en todo momento teniendo como modelo al dueño de la viña del Evangelio de hoy, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por aquellos que nos han pedido oraciones, por las intenciones especiales de nuestra comunidad y por los que han muerto esta semana, Consuelo García, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Y por las intenciones particulares de esta misa, Lidia, Erdoiza, Gonzalo Ortiz y sanación para Melisa Rico, roguemos al Señor. Por las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones, rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú nos colmas de tu amor infinito. Reunidos en tu nombre, alrededor de esta mesa, escucha nuestras necesidades y te rogamos, nos concedas lo que suplicamos. Por tu Hijo, la expresión suprema de tu amor, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará. Sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que perdí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo, Señor nuestro, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de salvación, para que cuando
venga de nuevo y la majestad de tu gloria, levantando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, de donde gracias lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hayas dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gustavo, y de los pastores que quedan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, sánose los apóstoles, y a cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel a esa recomendación del Salvador, seguido a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a los apóstoles, la paz les dio, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, que tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Les vamos a pedir a todas las personas que pasen al frente, ya sea para recibir la comunión o para recibir una bendición, que se muevan hacia los lados a lo largo de la banca, para que todo mundo pueda pasar con la libertad y mantener la distancia de los 6 pies. El vino y el pan.
la vida a Cristo, comiendo el mismo pan. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Nos diste un alimento, el amarnos de verdad. Quieres que reflejemos, oh Señor, tu bondad. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, nos sostendrá hasta el fin de los siglos, en que tú volverás. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Encontramos, oh Señor, unidos los hermanos, comiendo el mismo pan. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. En alimento que es signo de tu amor, nos das la vida, Cristo, nos das la eternidad. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y vamos a hacer la oración a nuestra Santísima María de Guadalupe. Si tienen la estampita ahí a la mano, para que lo podamos seguir juntos. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre.
Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Avisos. Las canastas de la colecta para que coloque sus donaciones están ubicadas en todas las salidas de la iglesia. La segunda colecta de este fin de semana es para la Sociedad de San Vicente de Paúl. Esta colecta nos permite ayudar a las familias necesitadas que buscan ayuda. Gracias por su generosidad. Estamos preparando el nuevo guía y directorio parroquial para el año 2021 y necesitamos su ayuda. ¿Son nuevos en la parroquia? ¿Ha habido algún cambio en su dirección, teléfono o incluso su situación familiar? Estamos en el proceso de actualizar nuestra base de datos. Al menos que ustedes actualicen su registro parroquial, nuestra oficina parroquial no puede actualizar su información. Formularios de registro para nuevos feligreses están disponibles en el vestíbulo de la iglesia o en el sitio web de la parroquia. La fecha límite para estas actualizaciones es el martes 22 de septiembre. Gracias por su cooperación. Le recordamos seguir las instrucciones de salida de los ministros de hospitalidad. Cada sección saldrá por banca y en una dirección específica para permitir el distanciamiento de una sanidad segura y así podamos salir más fácilmente. Habrá una comisión para nuevos catequistas. Los nuevos catequistas que vayan a ser comisionados, si gustan ponerse de pie, por favor. La actividad pastoral de la Iglesia necesita de la colaboración del mayor número de cristianos para que las comunidades y cada uno de los creyentes alcancen la madurez en su fe y la proclamen siempre mediante la celebración, el compromiso y el testimonio de su vida. Son los catequistas quienes prestan esta colaboración cuando llevan a cabo la iniciación cristiana de otros y cuando los van instruyendo y formando integralmente como discípulos de Cristo. Los catequistas, iluminados por la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, comunican al pueblo de creyentes lo que ellos antes aprendieron a vivir y a celebrar. Ahora, bendecimos al Señor por estos cooperadores nuestros, imploramos sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, ya que la necesitan para este servicio eclesial. Ahora te pregunto, ¿estás comprometido a ejercer el misterio de catequesis para la comunidad católica de St. Luke's? ¿Sí? Con un espíritu abierto,
estás comprometido con él, aprecie continuo el crecimiento de la fe en la iglesia. Que Dios les ayude a ser buenos administradores de lo que les ha sido confiado, y que ustedes y todos los catequistas que sirven a esta parroquia reciban a la gracia que necesitan para su servicio aquí en St. Luke. Señor, con tu bendición paternal, respúsese a decisión de estos servidores tuyos que desean dedicarse a la catequesis, haz que lo que aprendan meditando tu palabra y profundizando en la doctrina de la Iglesia se enfercen por comunicarlo a sus hermanos y así, junto con ellos, te servan con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, si tenemos algún visitante, alguna persona que nos visite el día de hoy aquí en la parroquia de St. Luke, ¿quiere ponerse de pie para reconocerlo? ¿No tenemos a nadie? Muy bien, ahora, personas que cumplan años o que estén celebrando su aniversario. ¿Cumpleaños? ¿Aniversario? ¿Cuántos años? 6 años de matrimonio. Felicidades. Padre, si gusta darles la bendición. Este matrimonio y un cumpleaños. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who recall the day of their birth and the anniversary and rejoice in your gifts of life, love, family, and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many more years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz a anunciar el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. Llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si la envidia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. La 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 la. Si la pena llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si la pena llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti.
ti. La 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 la. Si la angustia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si la angustia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. La 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 la. Si la alegría llega a tu corazón y te dice déjame entrar, la alegría llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y mi alma espera por ti. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y mi alma espera por ti. La 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 la